puedas venir a la Fiscalía a rendir tu versión, que nos relates esos hechos y poderlas incorporar como parte fundamental de nuestra investigación. Quisiera concluir hablando para varias víctimas, la familia Restrepo, una familia que ha sufrido lo que pocas familias, o tal vez muchas familias, han sufrido, y que lamentablemente la justicia y los estados les dieron la espalda y miraban para otro lado. Pero ese ejemplo de todos ustedes, la familia Restrepo, Hernando, las familias que sufrieron y que nunca bajaron la bandera de la lucha, que siempre tuvieron la esperanza que algún día se iba a recuperar sus derechos, es el gran ejemplo que no solo en Ecuador, sino en América Latina, esas familias, esas víctimas, jamás perdieron la esperanza que un día, algún día, brillaría la luz de la justicia. Por lo tanto, es para la Fiscalía General, porque no soy como persona natural, estoy como fiscal general del Estado, presentando un libro de una persona que relata en ese libro gravísimas violaciones de derechos humanos. Y que ese compromiso, que era en un primer momento solo estar presente y me ha pedido que dirija unas palabras, lo hago con el mayor placer, Hernando, y con el mayor compromiso para ti, para todas las víctimas y para el Estado de Derecho y de justicia que espera y aspira nuestro país ser. Muchas gracias. Thank you.